Al 58. ¿Hasta cuándo sentiré los colores y los perfumes del tiempo? Ha llegado el momento de ver al ser de infinita dulzura. Cuando miro en él, veo mi imagen. Cuando miro en mí, veo su imagen. La primera parte. La primera parte es una manera bellísima de plantear la muerte. ¿La muerte? La muerte. ¿Hasta cuándo sentiré los colores, creatividad? Los perfumes del tiempo. No sentiré los perfumes ni los colores del tiempo. No, no en vez. Precioso. ¿Y no puede ser también que... ¿Cuándo es en castellano? Sí. Ah, qué bueno. Es verdad. ¿No puede ser también, aparte de esta mirada, ¿no?, de cuando ya no físicamente nos esté, sino en el sentido de cuando siente o huele los colores del perfume del tiempo, es lo que nosotros diríamos está todavía dualizando. Aquí hay algo que veo el color y ha llegado el momento de ver al ser de infinita dulzura, de romper los límites de la dimensión relativa. Sí, sí puede ser, pero le quita, para mí, en pues mi punto sí. de vista, le quita el punto trágico yeah. de la muerte. Bueno, trágico. Más fuerte. Tránsito. Sí. Cuando miro en él, veo mi imagen, cuando miro a mí, veo su imagen. Esto también está muy bien y que hay que conseguirlo empíricamente. ¿Por qué acabáis la música? ¿Para esa música? Bueno, porque si estem llegint i parlant, després ja la posarem quan... No, no, però si se pone bajito. No, no. Però és un transforme muy bueno. Serem després. Yo soy este alma única que posee 100.000 cuerpos. ¿Pero qué puedo hacer? Tengo la boca sellada. He visto una multitud de hombres que eran todos ellos yo mismo. Pero entre todos no he visto aquel mismo que soy yo. Está bien, enormemente atrevido. Yo soy esta alma única, yo soy la dimensión absoluta que posee 100.000 cuerpos. ¿Pero qué puedo hacer? No puedo decirlo, no puedo expresarlo, no puedo convencer a nadie. He visto una multitud de hombres que eran todos ellos yo mismo. Y entre todos no he visto aquel mismo que soy yo. ¿Aquest últim? He visto la dimensión absoluta en todos los seres, pero cuando lo intento ver en mí, no lo puedo ver, no lo puedo acotar. No puedo decir, ahí está. Siempre en todos los versos, y eso me complace mucho, está la dualidad. Es presente, pero está ausente. Es presente porque le connoto, le sé, pero no lo puedo conceptualizar, ni lo puedo pensar, ni puedo hacer nada frente a él. Por tanto, es a la vez el presente ausente. Oh día, amanece, danzan átomos, las almas locas de éxtasis danzan. La bóveda celeste, a causa de este ser, danza. Te diré al oído a dónde la lleva su danza. Es una experiencia del vivir
gozoso, alegre. La contracara del Valle de Lágrimas. No es un Valle de Lágrimas, es un lugar en que todo danza. Y te diré al oído dónde lleva su danza, porque es que no lo puedo decir. Todos los átomos que están en el aire y en el desierto, sábelo bien, están enamorados como nosotros. Y cada átomo, feliz o desdichado, está aturdido por el sol del alma incondicionada. Todo está enamorado del ser. Todo. Como nosotros. Y todo está aturdido por eso de ser, por la condición de ser, como la alma incondicionada. Ho tornem a llegir, el poema? Si tornem, podem tornar a llegir el poema? Sí. Todos los átomos que están en el aire y en el desierto, sábelo bien, están enamorados como nosotros. Todos los seres que hay, hasta los átomos, están enamorados. ¿Están enamorados de qué? Del existir, del ser, que es él. Y cada átomo, feliz o desdichado, está aturdido por el sol del alma incondicionada. Por el sol del alma incondicionada. Está aturdido por eso que me aturde como alma incondicionada. Sí. Para el brillo de ese. Sí. Usted siempre está comparando las cosas con lo que me pasa a mí. Y todo está aturdido por el ser, como yo. Y eso no condicionado es la de A. Lo que está la de A en mí. En mí. Sí, sin condición. Es el brillar, ¿no? L'aturdiment es refereix pel fet de la immensitat. Aturdiment quiere decir... Que et supera, per superar-te la... Está la conmoción. Exacte. que te deja aturdido. Así tendríamos. Muchas veces me lamento yo de no estar aturdido viendo esta tarde que iremos a Plan d'Ogau, a Martelló. Ver la puesta de sol. Tendríamos que aullar, estar aturdidos delante de eso. Pero él diu, y cada átomo, o sea, todo, todo, feliz o desdichado. Todo un ser, todo feliz ser. O desdichado también sí. Está aturdido, ¿eh? Sí. Aunque no lo sepa. Porque se está... Sí, no puede ser que no lo sepa. Bueno, la mayoría de las realidades no saben, pero el ojo nuestro puede ver lo que les pasa. Sí. Tan pronto lo llamamos el vino como tan pronto la copa. Tan pronto el oro o bien la plata bruta. Tan pronto el cebo, tan pronto la caza, tan pronto la trampa. ¿Pero por qué todas estas metáforas? ¿Por qué no decir su nombre? O sea, el vino y la copa, el oro y la plata, el cebo, la caza y la trampa, todo es él. En todo se muestra. Todos son como metáforas, como expresiones de él. ¿Por qué no decir su nombre? Porque no tiene nombre, no podemos.
aquí donde está lo de presente ausente. Creo en todo, vivo en todo, absolutamente en todo, pero no lo puedo nombrar. No poderlo nombrar quiere decir que no lo puedo separar, que no lo puedo acotar, que no puedo decir, te tengo. El resplandor del sol es doble. Un eco de la bóveda celeste se deja oír en la tierra. Hoy no se parece a los demás días. Oh amantes sin esperanza, buenas noticias, ha llegado tu momento. Es precioso. El sol es doble. Hay un eco en la bóveda celeste que se oye en toda la tierra. Este día de visión, de más explicitez, no se parece a los demás días. A los pobres que estamos como sin esperanzas, estos días de luz son una buena noticia. Te están diciendo que ha llegado el momento de luz, de un poco de luz. Es un momento en que la presencia está más fuerte que la ausencia. Aunque seáis prisioneros de este velo, si podéis rasgarlo, seréis reyes. La muchedumbre lo llama la fuente de juventud, pero cuando lleguéis a la orilla de nuestro arroyo, todos vosotros os ahogaréis. Muy bien. Momento, la primera parte, vale. A ver, cuando seáis prisioneros de este velo, si podéis rasgarlo, seréis reyes. Fins aquí, sí. Pues la muchedumbre lo llama la fuente de la juventud, la gente. Pero es que es más que fuente. Fuente es cojo, ¿no? Sois prisioneros. Cuando seáis prisioneros de. Aunque seáis prisioneros de este velo, de la construcción, de la modelación que hacemos del mundo a nuestra necesidad, si podéis rasgarlo, seréis reyes. A eso la gente le llama la fuente de la juventud. Si fan un objeto, lo hacen un objeto que te sirve y tal, pero no tiene nada, no, desborda, no es una fuente, bueno, es algo que te desborda totalmente. Yo diría que esa experiencia de rasgar es la fuente de la juventud, pero cuando lleguéis a esa orilla, tiraros al arroyo, hasta os que os ahoguéis. O sea que el velo rasgado, a través de ese velo rasgado, tírate al arroyo, de manera que te ahogues. Ya no vuelvas a construir un velo. Mansur Jalaj decía, yo soy Dios. Barría con sus pestañas el polvo de los caminos. Se hundió en el océano de su nada y fue entonces cuando penetró la perla de la identidad divina. Qué bien dicho. Sopla ya. Yo soy Dios. Y era tal su poder, con sus pestañas barría el polvo de los caminos. Y se hundió en el océano de su nada. Y entonces es cuando pudo ver
la perla de la identidad divina que él era. Pero había que hundirse en el océano de su nada. Quien no se hunda, quien quede siendo alguien, no podrá penetrar la perla de la entidad divina que es. Es una expresión del camino espiritual escueta, corta y radical. La luna que no está ni arriba ni abajo, ¿dónde está? La fortuna que no existe sin nosotros, que no existe con nosotros, ¿dónde está? No digas ni allá ni aquí. Di la verdad. ¿Dónde está? Todo el mundo es él. Pero ¿dónde está el que ve? Aquí es el ausente. No está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ni en la fortuna, ni en la luna, ni en los cielos. Todo el mundo es él. Pero ¿dónde está el vidente? Todo es él, pero ¿cómo puedo ser yo el vidente si es él? Tomás, si ves, ya está. Ya no eres, ya no te ves, ya ves él. Es una causa, es una manera de expresar muy, muy patética, incluso la imposibilidad radical de ver como quisiera ver. No lo veo. Pero no me satisface porque no es como yo quisiera verlo. Porque no lo veo como veo a ti, al otro, al de más allá, esto o aquello. Lo veo siempre, no velado en todo porque está, no hay nada que pueda velarlo, pero no explícito. No a la medida de un animal que necesita objetivar lo que ve. Por lo tanto, siempre queda como ¿dónde está el que ve? ¿Entendéis qué quiero decir? Uno más y leemos todo con música. Se ha dicho que las seis direcciones son las luces de Dios. Del pueblo llega un grito. ¿Dónde está esa luz? El ignorante mira a diestra y siniestra a todos lados. Se le ha dicho, mira un momento, ni a diestra ni a siniestra. Toma, vamos. ¿Dónde está él? ¿Qué es luz? Lo miro por todas las direcciones, pero no lo veo. Pero mira un momento sin ni a diestra ni a siniestra. No lo busques en ningún sitio. Es tan difícil que se le ve en todas partes y en ningún sitio. Y ves, si no lo está reconociendo, pensé, bueno, ignorante, podría encontrarlo a diestra y siniestra, pero si no lo estás reconociendo sin mirar a ningún sitio, no lo reconocerás tampoco cuando miras para aquí o para allá. Sí, pero no es que el problema está en reconocerlo, ya lo reconozco, pero lo busco y no lo encuentro.
porque le busco por todas partes, porque yo sé que está en todas partes, lo sé, le reconozco, pero cuando quiero aproximarme más a él, conocerlo más, acercarme más, no lo encuentro. Has posado mucho. Oh, tú que simplificas para mí todo lo que es difícil y que concedes la ebriedad a los cipreses y a las rosas de los jardines. La rosa está un poco gris y la espina está muerta de ebriedad. Dales otra copa para que se recuperen. Mira qué bonito. Todo lo que parece difícil, ¿no lo ves? Todos los seres, los cipreses y las rosas de los jardines están ebrios por la realidad, por tu ser. Pero ahora la rosa está un poco gris, la espina está muerta de ebriedad. Dales una copa. Y se ramificará. Ayer por la noche... No, yo no entiendo esto. La que era. ¿Qué pasa? Que lo que este no se pilla mucho. ¿Qué? Que este la parte de la rosa que está un poco gris, no entiendo esto. Es decir, que todos están ebrios, pero se le está pasando la borrachera, dales otra copa. Claro, eso nos pasa a todos. Está pidiendo que renueve la borrachera de todo por el ser de la realidad. Dale. Ayer por la noche, confidencialmente, le dije a un viejo sabio: no me ocultes nada de los secretos del mundo. Perdonado. Sí. En voz baja me dijo él al oído: calla, se puede comprender, pero no expresar. Ah, fantástico. No me ocultes nada de los secretos del mundo. Y el otro le dice: cállate, se puede comprender, pero no expresar. Este individuo sabía de qué va, ¿eh? Quiero huir a 100 leguas de la razón. Quiero liberarme de la presencia del bien y del mal. Tras el velo existe tanta belleza. Ahí está mi ser. Quiero estar enamorado de mí mismo. Y vosotros no lo sabéis. Muy bien. Toma. Aquí está, 100 leguas del intento de objetivar, representar, poseer. Eso. Él está claro, ¿eh? No me vengáis con morales. Tras el velo existe tanta belleza. Ahí está mi ser. Y quiero enamorarme de mí mismo. Y vosotros no lo sabéis. ¿Aquest punt què remarca?
Aquí que no es nada externo, es en mí mismo que puede hacerlo. Fa raro, no? Volíem dir que en un mateix, que de fet, es, el que és... Sí, ja està, ja està. Són bellíssims i molt, molt concentrats. Estoy ebrio de tu mirada embriagadora. ¿Por qué me rechazas cuando vengo a tu barrio? Nunca me saciaré de humedecer en él mis labios. Más vale que me arrojes a tu arroyo. Estoy ebrio de tu mirada. Pero cuando vengo a tu barrio... Es decir, cuando yo intento... acercarme más a ti para humedecer más mis labios, no lo logro. Échame al arroyo de una vez. ¿Por qué dice esto de rechazar cuando vengo a tu barrio? Porque no lo logro. No lo logro. No logro poder humedecerme los labios hasta saciarme. No lo logro. ¿Por qué no lo logro? Porque no lo puedo objetivar, no lo puedo atrapar, no puedo cogerme a él, no puedo nada con él. Porque es el más claramente, el más patente presente y el más patente ausente. Has escuchado una otra. Para unas condiciones de un animal como soy yo, que para quedar satisfecho tengo que objetivarlo, tomarlo, cogerlo. Venga, otro más. Aquí está diciendo el yo no puede hacer nada, que es lo que decimos. El yo no puede. El yo no, ciertamente. Es que el constantemente, ¿no? Está mi propia profundidad me es inmanejable. El yo no puede, porque su propia profundidad es eso mismo que está buscando. Y me es tan inmanejable como eso que busco. Vale. Vamos hoy y yo iré ebrio. Me haré con un cráneo, una copa y un cáliz. Hoy voy errante, borracho por esta ciudad. Busco a un sabio para enloquecerle. Yo ya estoy chaveta y necesito enloquecer a los demás. Pero tiene que ser sabio para que yo lo pueda enloquecer, porque si no, no se enloquece ni... Es bello, es muy hermoso. Ya voy, ¿eh? Venga. Se dice que el amor es el final de la paz. El inicio es la agitación. Y al final la calma. El alma es la muela de su molino y el cuerpo sin descanso es su mecanismo. Estoy metido en unos trabajos tremendos por el amor. El inicio es la agitación y el final la calma. Vale. El inicio es la agitación y la calma, pero... a costa que el alma sea el muelo de su molino y mi cuerpo sea su mecanismo. Y el que tesis triturado todo, vaya. El alma es el motor, ¿no? Es mejor, una muela. Mejor que hace el trabajo. Que estés como un molino y dale, y dale, y dale. Vale. Pero también es curioso, el amor es el final de la paz. ¿El final de? Es el final de la paz.
Sí, porque Sí. no te darás quieto. A este presente Sí. ausente lo estás siempre buscando y siempre no lo consiguiendo más, buscar menos conseguir, menos no, pero Pero digo, al final es la calma, ¿eh? Al es principio la agitación contradigo y al final la calma. los dos. Pero es una certeza que llama y llama y llama y que no se concluye nunca. Sí, ahí toma mucha relevancia el primer poema que hemos leído hoy, cuando él dice, cuando él hace, digamos, ese como llamado a la muerte o a la mirada de la muerte, porque dice que no tengo ¿Hasta otra cuándo? alternativa, como consciente o no sé si es consciente, con la certeza de que es la muerte lo que lo hará ver Exacto. más de esto que Claro, esa claro. búsqueda, esa ausencia, esa que es Porque patente. es consciente que su búsqueda no tendrá fin hasta que él no desaparezca. Claro. Interesante sería saber si él ahí está hablando de la muerte, en la muerte física, que es posible, está hablando de la muerte física, y está a su vez también hablando de una muerte, en la muerte del yo, ¿no? A lo mejor la muerte es llegar al máximo, pero yo creo que Sí, igual siempre estará la ausencia en habla de nosotros. las dos y utiliza la muerte física para aclarar el grado de desaparición que necesitas para reconocer la perla divina. Vale. Yo no, Aquí, perdona una sí. cosa. En este último, que dice que el amor es el final de la paz, que el inicio tal, digo, el alma es la muela de su molino. Ahora, ¿nosotros qué diríamos? Porque no podemos decir el espíritu es la muela que no, ¿no? Tu Que nos, lo que nos mueve. intento, tu El intento, intento. la cualidad, sería la cualidad es la muela. Pero la cualidad en tu Sí. intento. Sí. Y el cuerpo es lo que tenemos como animal de necesidades. ¿Es la hora o no? Vale. Eso era Fem el una último. altra. Vale, una altra i música. Música ja no, no. Sí, ho fem, encara que ens passem una mica, fem música i lectura. Pero eso que el último yo no digo la noche, nuestro día no tiene noche. En la secta del amor no hay otra secta que el amor. El amor es un océano sin fondo ni orilla. Muchos hombres se ahogan en él sin quejas ni lamentaciones. No hay noche. Bueno, es un océano sin fondo en el que uno se ahoga sin lamentarse. Hacemos una lectura Es un repetida. final feliz. Vale.